Bienvenidos, bienvenidos a Coaching on Radio Televisión, a Tomando el Aperitivo con número 91, y estoy con alguien que ya estaba aquí, que se llama nada más y nada menos que León Lacour. ¿Qué tal estás, León? Muy bien, encantado de estar aquí nuevamente, un año después casi. Un poco más, ¿no? Porque fue, yo creo que lo publicamos en octubre al principio, ¿no? Vale. Y estuviste a finales de septiembre, bien, bueno. Una cosa así, pero ya tocaba, ya tocaba. Oye, por cierto, muchas gracias, que nos ha traído unas libretitas de Social Health buenísimas, que se agradecen mucho. También puedes traer jamones, lo que tú quieras, vamos. Bueno, justa conversación, nosotros vamos a hacerte un regalo. Tenemos un momento patrocinado, que es de Holiday Golf, el mayor distribuidor de material de golf de Europa, de España, uno de los mayores de Europa y también de Estados Unidos. Y te vamos a regalar una gorrita Bridgestone. Genial. Como todavía no sabemos si vas a empezar a jugar al golf, hablámoslo otra vez. Súper agradecido. La gorra es estándar, ¿no? Yo creo que te viene bien. Genial. Además, te la ha traído de camuflaje porque el momento político no está muy claro, así que, por si acaso, como ayer hubo ya el cambio político y entra la extrema izquierda en España, pues el camuflaje nunca se sabe. Bueno, bromas aparte, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido en este año? Nosotros hemos seguido trabajando con Social Health, muy bien. Ha habido muchos cambios en Instagram, en Facebook. A nosotros nos anda por el saco en Twitter, como tú bien sabes. LinkedIn también está cambiando constantemente. Cuéntame. Y se vienen muchos más cambios. Se vienen cambios, efectivamente, muchos. Bueno, hace una semana, Facebook anunciaba que cambiaba su logo. Ya no nos los habían dicho de esa forma, el contacto con las personas con las que hablamos en Facebook, pero sí nos habían adelantado que estaban trabajando mucho en mejorar muchas cosas. Y bueno, y eso quiere decir muchos cambios dentro de Facebook. Como tú lo dices, han pasado muchísimos cambios. Para las marcas eso ha significado un reto importantísimo, porque bueno, el alcance orgánico que tenían todas las marcas en Instagram, en Facebook, sigue bajando muchísimo, y la red social obviamente lo que quiere es que más dinerito para ellos, como sí, sea. Que paguemos más publicidad en cada una de esas redes sociales. Oye, ¿y YouTube? ¿Por qué no entres en YouTube? Es algo que tenía ganas de preguntarte. Porque además Es súper difícil. Google es, para ciertas cosas es muy abierta, pero para otras es muy cerrada. Y justamente empezó un cambio importante en YouTube también, donde bueno, están empezando a tener más control de los canales que monetizan, de quiénes son estas personas detrás de los canales. Con todo lo que pasó el año pasado de Cambridge Analytica con Facebook, hizo explotar una serie de preocupaciones dentro de la industria. Es verdad, Cambridge fue vital. Y eso ha hecho cambiar muchas cosas. Inclusive la semana pasada Twitter anunciaba que no iba a permitir publicidad política en su red social, porque el presidente de Twitter decía que la opinión pública debía ser algo que se ganase y no que se comprase. O sea, que echan a Trump también. Prácticamente sí. Sí. En cambio, Facebook sí permite hacerlo. Y desde este año, bueno, uno de los cambios de este año es justamente que cuando haces publicidad debes estar muy bien identificado quién paga por esa publicidad. Y en el caso de publicidad política, bueno, mucho más indicado, y te lleva un perfil donde se detalla si es una organización que está pagando por este anuncio, que es algo a lo mejor que ya se venía haciendo durante muchos años en los Estados Unidos. Por eso la publicidad política o la propaganda en los Estados Unidos, cuando termina, dice: esto es un mensaje pagado por el comité para yo no sé qué cosa de la campaña de... Entonces, bueno, eso es todo lo que está pasando. Yo hoy he tenido que hacer un cambio, cuando estaba subiendo el programa de hoy, he tenido que hacer un cambio porque hay nueva plataforma dentro de YouTube, pero ya es obligatorio que entres por ahí y que ya pongas en el programa si es para niños, si no es para niños, si lleva emplazamiento publicitario, que no es nuestro caso, nosotros no tenemos emplazamiento como tal, sino unos comentarios publicitarios que no están incluidos en el tema. Bueno, una serie de historias y de matices que te obligan ya a hacer cambios, ¿no? También, otra de las cosas que hay nueva es la geolocalización, que llevaba unos cuantos semanas, meses, pero ya es obligatorio, lo puedes poner si quieres, y está muy bien, ¿no? Que me figuro que está unido a Google Maps, a Google Ads, a... Debería, porque como hemos descubierto trabajando juntos,
Las redes sociales tienen muchísimos problemas, muchísimos errores. Yo siempre encuentro una puerta atrás en algún sitio. Soy el rey de encontrar cosas de esas. Y siempre hay muchísimos, o sea, hay muchísimas cosas que ellos mismos no saben que están funcionando mal. No tienen ellos tampoco una metodología bien establecida para que tú como usuario puedas reportarlo y ellos lo solucionen rápidamente. Entre las cosas que nos hemos dado cuenta cuando hemos tratado de resolver un problema para algún cliente en SocialGest, nos hemos dado cuenta que están muy cortos de personal. O sea, son muy pocas personas. A pesar de que son compañías enormes que valen millones de dólares, los equipos que se dedican a este tipo de cosas, a solucionar problemas, son equipos pequeños. Pequeños para los estándares que creemos que una compañía que vale todos los billones de dólares del mundo debería tener una cantidad de personal suficiente como para solucionar esto. O sea, como en todas partes, lo que hay es administrativos a barullo que no sirven para nada y los que hacen falta no están, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es acojonante. Hasta las compañías grandes cometen este error. Qué gracioso, qué gracioso. Nos están diciendo que miremos. Si quieres, saludamos. Oye, pues tenemos que contar mucho de redes sociales, porque yo estoy preocupado con Twitter, que ya te lo comenté, está a punto de vencer el mes desde que nos suspendieron todas las cuentas. Que y todavía nada. No han contestado a nada. Que, bueno, esto que me estás diciendo tiene bastante sentido, ¿no? Que ellos dicen que en 48 horas van a... Y no han contestado nadie, no ha ido a spam nada. Yo creo que lo han hecho por teléfonos, ¿no? De tal manera que ni siquiera ha debido haber... yo supongo que alguien de la competencia se ha quejado por alguna tontería y ya... Y como aquí no se andan con tonterías, primero se disparan y luego ya lo resuelven cuando les toque. Nos han bloqueado todo lo que significaba cada número de teléfono. Sí. 23 cuentas. Sí, y lo que nos hemos dado cuenta también con Twitter, que era la red social que no, o que menos pegas ponía a la hora de hacer cosas un poquito automatizadas, se está empezando a poner un poco fuerte, dura con este tipo de cosas. Claro, obviamente siempre lo que debemos trabajar o tratar de trabajar es no automatizar tanto o tratar de reducir las cantidades para que, bueno, tratar de que no pase lo que le está pasando. Pero hay trinadores, tradicionalmente hay trinadores en Twitter y se sigue y es que se escapan. El problema es que la gran mayoría, primero como tú dices, a lo mejor alguien puede haber dicho, mira, esta cuenta y por ahí se van. Y también el hecho de que el algoritmo se le escapan ciertas cosas. Es decir, a lo mejor esto que te pasó a ti pasa por un sistema automatizado y estos que tú dices que no han pasado por el sistema automatizado no han pasado y han tenido la suerte hasta que tarde o temprano van a caer en eso. Pero hay muchísimos, como tú dices, hay muchísimas puertas traseras abiertas por allí de cosas que, bueno... ¿Qué más? Se han producido cambios, se siguen produciendo cambios. ¿Qué he visto yo hoy? Yo normalmente no publico historias de WhatsApp, ¿vale? Estados de WhatsApp. Y hoy he publicado uno, porque bueno, vamos a entrar en el mundo. Lo he visto. Que lo has visto, ¿verdad? Curiosamente me ha salido un mensaje que si quería colocar en Facebook directamente desde ahí la historia. Las distintas cuentas, las distintas posibilidades. No lo había visto nunca. Igual lleva meses o años eso, ¿eh? Pero me ha sorprendido mucho. Si quieres, seguimos hablando de eso porque mi mujer está insistentemente diciéndome que nos hemos pasado de tiempo, así que va a ser cosa de esperar. Volvemos ahora mismo y seguimos hablando de redes sociales, de WhatsApp, pero por favor, suscríbanse, denle a la campanita y mírenme los consejos que son muy buenos. Volvemos ahora mismo. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? ¿A Radio TV Golf? ¿A Televisión Golf? ¿A Epic Española? Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial,
va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Y ahora unas imágenes del Dublin House que les van a encantar, no se las pierdan. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabó en Y, 21 con número, .es. /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda.
está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf, Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. Aquí estamos, segunda parte. Estábamos hablando, te estaba comentando lo que me ha sorprendido. De, como nunca hago WhatsApp y Facebook, es lo mismo, ¿no? Nunca comparto estados. Tú lo has visto hoy. Además, es que soy malo y no dejo rastro cuando veo los estados de los demás. Con lo cual no me entero cuánta gente lo está viendo, pero prefiero eso, ¿no? Pero sí, es verdad que me ha llegado muchas comunicaciones de gente diciendo, ay, qué bueno, oye, has sido tú primero, tal, no sé qué. Y lo que me ha sorprendido es la unión directa con Facebook, que yo no sabía que estaba. Es muy cómodo, además. Bueno, hoy leí, antes de venirme para acá a hablar contigo, ya se empezó a correr el rumor de que las próximas semanas Facebook va a lanzar Facebook Pay, la herramienta para pagos de Facebook, dentro del Facebook Messenger. Y que la planificación incluye que a mediano plazo esa herramienta también sirva para que pagues directamente en Instagram por cosas y directamente también en WhatsApp. También esta semana salió que los catálogos, que era algo que muchas personas ya utilizan en Facebook, los catálogos de venta, también están empezando a migrar a WhatsApp. Entonces todo está interconectado, como siempre lo hemos dicho, el señor Mark Zuckerberg, hay un tema político ahí también detrás, que también viene con lo que veníamos hablando antes, de ese control sobre, bueno, la gran mayoría de las cosas, o tratar de tener ese control. Lo de Cambridge Analytica, es que por ahí vino todo, ¿no? O por lo menos por ahí nos enteramos de todo con exactitud, ¿no? Bueno, no sé, yo no sé hacia dónde vamos a ir, pero elucubremos, ¿no? Tú y yo nos gusta leer sobre ese tema. ¿Va a haber alguna nueva red social que va a aparecer con fuerza? Ahora hay una que está pegando mucho, que se llama TikTok, que son videos muy cortos, se parecen mucho a alguna red que existió hace 3, 4 años de Twitter, que se llama Vine, que se volvió muy famoso, a mí me gustaba mucho, y TikTok es prácticamente como una reinvención de Vine. Lo último que leímos esta semana es que el equipo de Instagram estaba copiando las principales funcionalidades de TikTok. ¿Para sacarla? Obviamente. Sí. El equipo de Facebook se ha acostumbrado a que, bueno, si sale algo nuevo y veo que funciona bien para otra gente, lo trato de comprar. Directamente. Y si no lo puedo comprar, bueno, lo copio como si fuera chino. Tal cual. Tal cual. Muchas gracias. Gracias. Y la verdad es que no hay de momento una red nueva, ¿no? No hay, o sea, salvo el TikTok. No hay ninguna visión nueva de redes sociales, ¿no? Es que yo creo que ya llegamos a un punto en donde, lo digo mucho, en donde estamos es lo que tenemos y lo que vamos a tener durante mucho tiempo. Uh-huh. Estamos hablando de compañías que se crearon hace ya casi 15 años y durante 15 años no ha habido un gran invento que las sustituya, que las cambie por completo. Es cierto. Y entonces, claro, son 15 años, y 15 años en donde la sociedad está, por decirlo así, en un punto suficientemente avanzado como para lograr una innovación importante, y no la ha logrado. Entonces, es lo que tenemos y es lo que vamos a seguir teniendo. Tenemos que quitarnos de la cabeza a las personas que nos ven que bueno, tienen sus empresas. Muchísimas veces vienen a personas como tú de bueno, vamos a llevar las redes sociales, y te dicen, no, pero no quiero estar en Facebook porque Facebook no lo ve nadie. No, porque no quiero estar en Twitter. Todas las redes sociales tienen muchísima gente. Twitter está creciendo muchísimo, LinkedIn está creciendo muchísimo. Brutal. El LinkedIn es un muy buen punto para conseguir posibles prospectos de venta muy, muy específicos. Solo que obviamente es una red social que requiere mucho trabajo, porque claro, nos acostumbramos a que el trabajo de redes sociales era publicar contenido y ya, pero hay algo que viene después, que es el tema de, bueno, acercarme, tocar la puerta, conversar, escribirle a esta persona que veo que tiene un perfil interesante, que puede ser la persona de administración de una empresa o un comercial de otra empresa, y así lograr sinergias y también posibles ventas. Y la gente se está acostumbrando a recibirlo, porque hace 10 años
LinkedIn puede llevar 10 años, 11 sí. años, no era normal. O sea, tú le mandabas o incluso un sistema de estos de pago de correo, de LinkedIn, un inline o inlink o algo así, y la gente ni te contestaba y tal. Ahora sí contesta, ahora la gente está más acostumbrada a ello. Sí. Yo he vuelto otra vez, fíjate que hace 6 años, 7 años estaba en primera posición, o sea, de ese 1%. LinkedIn me mandaba felicitaciones por ser el 1% de las redes sociales de LinkedIn y tal, y el 1% del sector. No lo sigo mucho, pero me llegó una comunicación el otro día que siguiera lo del SSI. Ya sabes, bueno, a nosotros está claro que nos gusta hablar de redes sociales, ¿eh? Y he vuelto a recibir la felicitación de que estaba en el 1%. Y yo achaco el tema a las publicaciones gracias a SocialGES. Sí, sí. Y luego a la vuelta otra vez a la publicación de artículos, que ahora es mucho más rápido, más ágil, que era un verdadero coñazo hace muy poco tiempo. Y se lo comentaba además, miro hacia allá porque está mi mujer grabando, ¿verdad? Y se lo comentaba a Mari el otro día, que es mucho más sencillo ahora de publicar, más fácil incluir una fotografía, un vídeo, una referencia, un enlace. He vuelto a publicar y eso me ha llevado, yo creo, la conjunción de ambas cosas, a una red que la gente sigue pensando que lo único que hay es currículum, y no es así, tú lo estás diciendo. LinkedIn es muy, muy, muy importante. Sí, y creo que es importante para las personas que nos están viendo, que bueno, seguramente te ven ejecutivos de empresas que, bueno, se preguntan en el mundo de las redes sociales, lo que hablábamos, Twitter no es una red social muerta ni va a morir, no. Facebook no lo es. LinkedIn, lo que estás diciendo, no es solamente un sitio para buscar posibles empleados, es un lugar para encontrar posibles negocios también, posibles oportunidades de venta, dependiendo obviamente de lo que hagamos y cómo lo hagamos. Pero es lo que tú dices, es una red social que está teniendo mucho movimiento, que está creciendo mucho. Twitter también está creciendo muchísimo, no lo vemos y no lo entendemos, pero está creciendo muchísimo. Entonces son todas redes sociales en las que tenemos que tratar de estar, tratar de tener una estrategia o por lo menos un objetivo claro de qué hacer, qué decir y bueno, y ponerlo allá afuera. Debemos ponerlo allá afuera. Por cierto, no has contado todavía nada a la empresa, pues nos hemos puesto directamente a hablar de redes sociales. ¿Cómo está SocialGES? ¿Cómo le va el pulso a SocialGES, que es la empresa tuya que se dedica a los temas de redes sociales y que nosotros somos clientes vuestros? Bueno, para quienes no nos escuchan, quienes no conocen SocialGES, es una herramienta para gestión de redes sociales. Ayuda a que puedas programar el contenido y este se publica automáticamente, a visualizar métricas, informes justamente para presentarle a los clientes y puedan ver, bueno, cómo crecen. Cuántos seguidores ganan, cómo interactúan las personas con las publicidades. Vamos bien, tuvimos un pequeño percance en mitad de este año con un tema con Instagram. Sin embargo, bueno, hemos estado en conversaciones con el equipo de Facebook, hay prospectos de que a mediano plazo se pueda resolver, pero seguimos trabajando, seguimos funcionando, podemos decir a un 90% de las funcionalidades que teníamos en aquel entonces, claro, que venimos hace un año, seguimos funcionando igual al 90% y añadiendo funcionalidades nuevas. Tú mismo me decías antes de que comenzáramos, estábamos estrenando esta semana Social Inbox, que es justamente una bandeja de entrada para recibir todos los comentarios que recibimos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eso es principal. Para poder hacer seguimiento, justamente de lo que estábamos hablando, bueno, así como tienes un CRM para hacerle seguimiento a los emails que envían tus comerciales, aquí también tienes una bandeja de entrada de emails, por así decirlo, de los comentarios que recibes en redes sociales, que muchas veces son, tengo un problema con tu producto o quisiera comprar tu producto, ¿dónde lo puedo comprar? Entonces la idea es que con esta herramienta puedas tener todas esas conversaciones allí, las tengas de manera organizada y puedas darle respuesta, que muchísimas veces, claro, lo tenemos en el móvil, vemos que alguien nos escribe, seguimos conduciendo, seguimos haciendo lo que estamos haciendo, se nos olvida, y allí quedó una oportunidad de negocio. A mí me resulta muy pesado seguir el DM de Twitter, muy, muy pesado, porque son muchas cuentas. Centralizado a lo mejor sería más fácil, ¿no? Pero lo que es realmente pésimo, y yo creo que no, es una cuestión de Facebook, es el Messenger de Facebook. Es lento, falla, las aplicaciones de Messenger de Facebook que te colocas para el móvil no funcionan, se quedan retenidas cuando intentas entrar, no ves el mensaje que te han mandado, tienes que volver otra vez luego sobre página web, con lo cual
tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo. Justamente eso es uno de los canales que integramos el Facebook Messenger. No solamente los comentarios públicos en la página de perfil, sino si también te escriben dentro del Messenger de tu página de negocio, también lo vas a recibir en Social Inbox. Siempre página de negocio, evidentemente, porque no se puede acceder a la... No podemos, como aplicación de tercero, Facebook no nos permite conectar con perfiles personales. Eso no va a cambiar, ¿no? Definitivamente. No, eso no va a cambiar y lo que hemos hablado con ellos es que... No, porque, bueno, justamente con todo lo que pasó, están limitando muchísimo, claro. Sí, están limitando muchísimo lo que las aplicaciones pueden hacer con los perfiles personales. Porque, claro, de allí fue donde salió toda esa data que sirvió para perfilar a quién apuntar cierto tipo de publicidad o no. Porque ganara Trump y para que saliera el Brexit. Una cosa sorprendente. Hay un documental en Netflix. Si no lo han visto, lo pueden ver. Hay un documental en Netflix muy bueno que explica todo el tema de Cambridge Analytica y así se pueden situar un poco mejor en lo que estamos hablando y entenderlo. Han sido capaces incluso de dar la vuelta a las elecciones de Togo, ¿era? No, de Trinidad y Tobago. Haciendo que ganara los indios, la parte de origen indio de ese país, que es una minoría de un 15 o un 20%, ¿eh? Consiguieron influir con los datos de Facebook a la minoría negra de Trinidad y Tobago, diciéndole que los negros no votaban, porque había que reaccionar contra el sistema. Y entonces ganaron los indios, claro. Increíble, ¿eh? Increíble cómo se puede manejar. Nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Volvemos ahora. Además, menos mal que no tiene fusta, porque si no nos daba, ¿eh? ¿Verdad? Es una broma. Volvemos ahora mismo. Síganos, por favor, vean, denle a la campanita, suscríbanse y por favor también vean nuestros consejos. Volvemos ahora. Chao. Y ahora unas imágenes del Dublin House que les van a encantar, no se las pierdan. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara.
y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. Ahí lo tenemos. Aquí estamos, tercera parte. Por cierto, está aquí alguien en la televisión del Dublin House. No sé si, sí se ve allí. Está precisamente hablando de golf o cantando algo sobre golf. Voy a poner esto en silencio, que se me ha escapado. Pues hablábamos de redes, hablábamos de Social Gs, hablábamos de Chávez, pero esto es otra cosa. Es que lo llevo muy mal. Y hablábamos de la importancia del programa de Social Gs, o sea, la plataforma vuestra es buenísima para poder hacer el tipo de... Sí, mira que yo me he pegado contigo, más de una vez. Pero la cercanía tuya, eso en primer lugar, la cercanía del equipo, eso también es muy importante, porque nunca te quedas solo en estas historias. Incluso la de tu jefe, que siempre está ahí, y me figuro que tendrás una buena relación personal con él. Siempre estáis apoyando, buscando soluciones, y mira que yo saco puertas atrás cada 3x4 haciendo honor a mi apellido, ¿no? Pero Social Gs soluciona y no se encuentra eso en el resto de... Sí, es que justamente eso, muchas veces me preguntan qué te diferencia de tal o cual, y yo le digo, bueno, lo principal, y aquí en España, es que me vas a tener a mí, vas a tener primero atención en español, online, rápida, que pasa en el momento, si tienes una duda. No tienes que esperar 24, 48 horas y enviar un email, sino que ahí está todo un equipo pendiente de ayudarte y, por supuesto, clientes como tú que me escriben al WhatsApp y me dicen, me está pasando esto, y los ayudo directamente. Exacto, a cualquier hora y cualquier día. Eso es lo que hace la diferencia prácticamente. Aparte, obviamente, tener una plataforma y trabajar cada vez en ofrecer más y mejores cosas, pero también el hecho de brindar un buen soporte técnico, que es lo que la gran mayoría de plataformas a veces fallan o les falta. Esto, ¿van a ir a por vosotros las redes sociales? Quiero decir, porque el problema de todos estos negocios que dependen de un negocio más grande, dando un servicio que en principio parece que no va a crear problemas al negocio grande, pero yo creo que Facebook ya está intentando moverse por no dejar ni un ápice en no llevárselo ellos, ¿no? No tanto no llevárselo ellos, pero sí quieren, o sea, están dejando cierto espacio, ciertas cosas siguen funcionando. Si no quisieran que siguiera funcionando, cerrarían esa puerta que tienen abierta con empresas como nosotros. Pero claro, ya está de nuestro lado seguir innovando, seguir presentando cosas nuevas, seguir tomando, por ejemplo, la data de las métricas y presentar una nueva forma de análisis, o tomar los comentarios y presentarlos en una bandeja de entrada y presentarte análisis de esas conversaciones. O sea, está en las manos de las herramientas también hacer un poco más, que también es lo que quiere Facebook. Porque dentro de Facebook seguramente hay un equipo que está trabajando en funcionalidades muy similares a las que ofrecemos en herramientas como Social Gs, pero también hay un equipo que sabe que necesita este tipo de herramientas para dar a conocer cómo funcionan las redes sociales. Cuando nosotros hablamos con el equipo de Facebook, con las personas en Facebook, nos decían, tú haces un trabajo muy bueno educando. Con eventos, con tu blog, acerca de cómo funciona Instagram y ese tipo de cosas. Y eso nosotros lo apreciamos y queremos que siga pasando. Y por eso es que tiene que existir esa dualidad, por así decirlo. ¿Hasta qué punto va a durar esa dualidad? No lo sabemos.
toca a nosotros reinventarnos constantemente y estar lanzando cosas nuevas, que es lo que estamos trabajando. Es lo que pasó con los perfiles, ¿no? Con los temas de las cuentas personales de Facebook, con los cambios que hubo, con los cambios que ha habido en Instagram. Y buscáis otra puertecita con las bandejas de entrada de cada uno de los mensajes y más cosas que tendréis previsto. Sí, sí, tenemos muchas cosas ahí en el tintero, por así decirlo. Te comentaba que estamos por lanzar el módulo de gestión de publicidad de Facebook e Instagram. Es decir, en vez de tener que ir al administrador comercial de Facebook, que también es súper pesado. Muy pesado. Lo vas a tener dentro de nuestra herramienta en cuestión de un mes, creo yo, que ya debería estar listo. Estamos trabajando en eso. También acabamos de estrenar, no le hemos hecho publicidad todavía, una herramienta de hash tracking, que ya estaba antes, pero la hemos mejorado. En el caso de Twitter, bueno, para que sea más completa, para que te muestre más información, y también estamos por lanzarla para Instagram, que también es algo que todavía la red social permite. Entonces, claro, tenemos varias cositas allí que van a ir saliendo en las próximas semanas. ¿Y mejoras en LinkedIn? Depende de LinkedIn. Ya hemos tocado esa puerta una y otra vez, y lo que hablábamos antes, hay ciertas cosas que en papel lo aguanta todo, en papel está, que se puede hacer, pero cuando intentamos hacerlo nos encontramos con un problema del lado de servidores. Por ejemplo, el tema de los vídeos, de programar los vídeos. Sí, nos dicen que sí podemos hacerlo, se escribe todo el código para hacerlo, y cuando le damos play para que eso se envíe, el servidor no. Simplemente no responde. Entonces nos quedamos así mismo. No responde directamente. No responde con, o sea, da un código de error, pero es un error genérico que no te dice ni el porqué, sí, ni el motivo, exactamente, ni nada. Y claro, y cuando los contactas a ellos te dicen, bueno, sí, pero no, pero entonces tratan de dar la vuelta a aquello, porque lo que te comentaba antes, que también, a pesar de que son compañías gigantescas, que tienen muchísima gente, bueno, al parecer tienen problemas de personal que se dedique a solventar estos problemas. Increíble, ¿eh? Y mueven el mundo a día de hoy estas compañías, ¿eh? Pero es increíble. LinkedIn es Microsoft, ¿no? Con todos los problemas que conlleva eso. Y están muy, muy pesados, muy cabezotas. Te mandan constantemente ofertas para... muy publicitarios, además, con el tema. Y no, ibas a decir algo, perdona. No. Que bueno, son empresas, tienen que buscar la manera de generar más ingresos. Porque también tenemos que estar conscientes de que sí, cuando... Facebook fue Facebook, que bueno, se convirtió en esa empresa salida de la nada, que ahora vale todos los millones de dólares del mundo. Tenemos que estar conscientes que en ese momento sí valía todos los millones del mundo, pero no estaba generando ingresos. Lo mismo Twitter, que pasó años sin generar ingresos. Sí. LinkedIn también, por eso es que Microsoft la compra, porque ve el potencial también. Y a partir de Microsoft es que LinkedIn está creciendo y creciendo y creciendo más, pero también crece al ritmo de, bueno, publicidad. Seguro muchos de ustedes reciben emails de LinkedIn que te dicen tu próximo personal o contrato tu próximo personal por LinkedIn. Entonces, sí, claro, son servicios de recursos humanos que cuestan una pasta para que tú puedas publicar ese cargo que tú estás buscando. No se convierte simplemente en como hacemos, se busca tal cosa, como lo colocamos, lo podemos colocar en Facebook, sino que cuesta mucho dinero. Y las cuentas premium, que cada vez hay más, y son 400 euros aproximadamente al año, ¿no? Que también es un ingreso, es un verdadero buen ingreso. Exactamente. Y bueno, hablando un poquito así de futuro, hay que apostar al tema de WhatsApp, o sea, desde el punto de vista de negocio. WhatsApp Business, que hace un año cuando hablábamos solamente estaba disponible para Android, hace poco también está disponible para iOS, para Apple, para iPhone, como lo quieran llamar. Entonces eso quiere decir que, bueno, que no es una red social, es una herramienta de mensajería, sí, pero que se presta para el marketing, y que, bueno, tienen una herramienta que es WhatsApp Business, que les sirve para hacer marketing, para llevar el control, para mandar mensajes, para armar listas de distribución de información. Lo que te pasó con la historia, el estado, sí, de, sí, WhatsApp, es justamente a lo que está apostando WhatsApp, que siga pasando, y que, bueno, las empresas, que son al final las que de verdad tienen para pagar por esos servicios, entren a la herramienta y consigan cosas útiles para promocionar o para hacer atención al cliente, que también es otra de las utilidades de WhatsApp. Yo lo que veo en el WhatsApp, y veo mucho, y tú lo habrás visto también en los WhatsApp, personas que las tienes dadas de alta y que ponen la cuenta de empresa. Y en muy poco tiempo después vuelven otra vez a ser cuenta normal, porque
que se han denunciado por mandar, les han cerrado la cuenta, se la han bloqueado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una herramienta que digamos que todavía no funciona muy allá. No tanto es eso, sino que queremos hacer cosas, queremos vender mucho y queremos abusar de la venta, pero es una red social que ellos, una red social es una herramienta que ellos están cuidando mucho justamente de que no pase eso. Es una de las condicionantes principales del hecho de WhatsApp Business, que primero te deben escribir a ti para comenzar la conversación. Es decir, la otra persona debe solicitarte. Y cierto tiempo después, creo que no pueden ser más de 72 horas de ese comienzo de conversación, tú no puedes comenzar una conversación de ventas. Es decir, tú no puedes mandar como mandarías un email de marketing, no podrías mandarlo porque, sí. Y claro, a lo mejor al principio pasa y te pasa y funciona y va bien, pero es lo que tú dices, al poco tiempo siempre hay alguno se va a dar cuenta y WhatsApp te va a decir, estás utilizando esta herramienta para lo que no es, y como tú dices, vuelves a cuenta normal, a cuenta personal. Sí, hay cantidad de gente que ha vuelto a esa situación precisamente por querer más, vender más de lo normal. Espérate que mire el tiempo porque se han ido... Sí, se ha ido mi mujer a recoger a mi hija. Vamos a dejarlo hasta aquí, volvemos ahora con la última parte. Lo de siempre, toquen a la campanita, por favor, vean los consejos y síganos en redes sociales, que por Dios, eso no lo digo nunca. Síganos en redes sociales, volvemos ahora mismo, gracias. ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su handicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su handicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co.
www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Quieren jugar en Burgos, a 5 minutos de la Catedral de Burgos, en el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios sin duda de Castilla y León. Pues Golf Río Cerezo, riocerezogolf.com les va a sorprender. Sede del 30º primer campeonato de la PGA española, pero es un campo para todos los niveles, además con un hoyo 19 espectacular. Visítenlo, visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web, riocerezogolf.com. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es, ya con sus 120 torneos al año, les va a encantar. Entonces, ¿no? Sí, sí. Aquí estamos, última parte, y siempre digo lo mismo, ya se ha convertido en un clásico, y no por eso menos importante, ¿eh? Pero es cierto, porque aquí es donde decimos realmente lo que tiene usted que hacer y cómo va a conseguir el descuento de Social Gest y cómo... Es que es importante que llegue aquí. Bueno, cuéntame, estábamos hablando entre nosotros que ha habido muchos movimientos de plataformas que se dedicaban a esto y que no vamos a mencionar. Yo había trabajado con algunas gratuitamente para conocerlo y que han caído. Vosotros seguís adelante muy bien, seguís creciendo en vuestros planteamientos y en vuestras ofertas de planteamientos para los que nos dedicamos a esto de las redes sociales también, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, como te decía antes, está en nosotros innovar. O sea, en Social Gest creemos en lo que hacemos, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino tú te has dado cuenta desde el punto de vista también humano y de atención, creemos sí, muchísimo permanente. En lo que hacemos. Entonces, claro, seguimos adelante, seguimos buscando nuevas formas de innovar, nuevos productos que ponen allá afuera, y seguimos a ellos. O sea, hoy por hoy hay, siguen clientes comprando y pagando un año por adelantado, lo cual agradecemos muchísimo. A mí no me mires que no lo hago. Sigue pasando y estaremos allí para atenderlo siempre. ¿Sabes? Yo lo que estoy viendo y echando en falta, hablábamos de LinkedIn, de YouTube, yo creo que es muy importante. En LinkedIn, que se me había olvidado, es algo que todavía no tenemos unos informes, porque me figuro que tendréis algún problema. Yo tengo convicción que LinkedIn no marca los vídeos o no da la información o no se la acepta a YouTube. A nosotros, yo sé que nos han visto determinados vídeos 3.000, y sé que no me lo han marcado en YouTube. Esos problemas entre las redes sociales vosotros los tenéis que vivir, era donde iba, ¿no? Me imagino que existen, porque tú que tienes más día a día, puedes darte cuenta más de ese tipo de cosas. Y minuto a minuto a veces. Pero seguramente sí existen cosas así que a veces no terminan de cuadrar. Como siempre te he dicho, con los números de las redes sociales siempre hay una caja negra. Uh-huh. O sea, hay una caja negra allí que, claro, hay ciertas cosas que podemos ver y hay ciertas cosas que nunca vamos a entender de cómo funcionan, de cómo se calculan, de si realmente se están calculando. Por eso, inclusive, Facebook ha pagado auditorías externas para, bueno, estudiar este tipo de cosas y dar credibilidad a esas métricas que ellos muestran, pero eso es un dolor de cabeza constante y seguramente eso que tú dices que te pasa con LinkedIn y YouTube, seguro hay algo allí. Hay una leyenda negra permanente, que tú hablabas antes de los temas de los anuncios de Instagram y de Facebook, que habla que realmente cuando tú haces una publicidad de Facebook e Instagram va a parar a unas cuentas que ha dado de alta Facebook e Instagram y te da unas métricas la que te da la gana. Quiero decir, esa leyenda negra sigue existiendo, ¿no? Hay cosas, como yo digo, a veces hay muchas leyendas urbanas o como se quieran llamar, que a veces también hay que dedicarle un poquito de sentido crítico cada uno de nosotros a entender también, bueno, cómo funciona esto, cómo funciona una herramienta externa, cómo se conecta, cómo obtiene las métricas, porque por ejemplo contigo yo te lo he dicho, esto es lo que me manda directamente a Instagram. Es verdad,
tiene que ser verdad, porque es lo que ellos nos están entregando. Más allá sí, de eso, no... Es que son muy críticos con eso, yo creo que no es verdad lo que dan. Y ojo, y no eres tú el único. Muchas personas dedicadas al tema de redes sociales, influencers, por decirlo así, he tenido también esta conversación con ellos de, bueno, ¿es realmente verdad este dato o este dato? Y ustedes, mira, son una caja negra, o sea, son una compañía privada donde alguien determina que el valor de eso es esto porque sí o porque les pareció que según el análisis que ellos hicieron era el mejor. Y ahí, lamentablemente, ni como usuarios, desde el punto de vista de quienes están todo el día en Twitter escribiendo algo, o como herramientas como nosotros, podemos decir nada al respecto. Simplemente tenemos que adaptarnos a lo que ellos nos ofrecen y tratar de ofrecerlo con una visual muy bonita, que es lo que hacemos en Social Gest, de tratar de ponerlo bonito, que lo puedas imprimir en un PDF y entregarlo a un cliente. Hay un cambio, porque también hay un cambio, ya ha ido entrando en distintos países, que es la desaparición de los me gustas, tanto en Facebook como en Instagram. Yo no sé si esto va a llegar a Twitter, pero hoy veía en ese nuevo sistema que no utilizaba, siempre he ido con el antiguo y tal, pero me han obligado hoy a utilizarlo, que podías eliminar los me gustas directamente en YouTube. Ya es algo, esto es nuevo, completamente nuevo, pues yo no lo había visto nunca al menos. De tal manera que se está intentando eliminar el me gusta, la tradicional manera de medir, que es de lo que estamos hablando, la influencia que tienes o no. Yo te comentaba que por haber utilizado una plataforma gratuita me quitaron 3.000, una publicación con 3.000 likes, que hay días que no lo consigo, ¿eh? Y años. Y bueno, esta semana Instagram anunciaba que el experimento que estaban haciendo llegaba esta semana a Estados Unidos, que por decirlo así es el mercado determinante para decir si esto funciona o no. Ya anunciaron que ha sido un éxito donde lo han aplicado, yo realmente no lo he visto. Y bueno, por eso deciden esta próxima semana ya lanzarlo en los Estados Unidos. Entonces, puede decirse que es una moda, por así decirlo, por lo que si lo estás viviendo en YouTube, que es una red social totalmente aparte. Quiere decir entonces que, bueno, se trata de una moda, se trata de las razones que ha dado Facebook, que es, bueno, tratar de limitar el hecho de no obtengo me gustas, entonces no estoy obteniendo mi objetivo, desde ser influencer de moda hasta una empresa, una compañía que no logra suficientes me gustas, entonces el trabajo que realiza el community manager no sirve. La razón para ellos ocultarlo, porque no se están desapareciendo, se están ocultando, es esa, tratar de que no nos fijemos tanto en el me gusta como un determinante, pero es lo que tú dices, es la medida clásica que hemos tenido desde el inicio de las redes sociales para saber, claro, si algo gusta o no gusta de lo que hemos hecho. Hay muchas, o sea, yo veía hoy una influencer muy grande que tiene millones, había sacado en una hora un vídeo, había tenido chorrocientas visualizaciones y tenía 2 me gustas. También tenemos tendencia a no dar el me gusta. Es que también por eso también las redes sociales están apostando un poco a eso, porque se han dado cuenta que ya simplemente estamos observando. Observamos. Y seguimos. O sea, a veces que ni siquiera observamos, sino que miramos menos de un segundo y seguimos. Por eso siempre yo le he dicho, el alcance y las impresiones siempre, nunca se dio a entender así, pero siempre fueron más importantes que el me gusta, porque el alcance es donde realmente mides si lo que publicaste alguien lo está viendo o no, más allá del me gusta, porque es lo que tú dices, nos está dando, como usuarios, nos está dando flojera. Flojera, sí, sí. En las historias también se nota mucho, porque como no hay un me gusta claro, sino que si un aplauso, que si un 100, que no sé qué, te llega además directamente la persona, tal, no es como una lista de me gustas de le ha dado fulanito y 150 más, que nunca vas a ver esos 150, sino que te llega directamente al Instagram, te llega directamente al Facebook, nadie lo está haciendo. Y las suscripciones cada vez están costando más, tanto a páginas de Facebook como, evidentemente, aquí, a YouTube. Cuesta que la gente se suscriba, una barbaridad. Y lo que nos espera, Moreno, ¿no? Exacto. Es así. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas que hacen lo que hacemos, o porque, bueno, también las empresas tienen un hambre. A veces yo digo que las empresas tienen un hambre infinita de buscar líneas de revenue distintas. Y entonces, claro, obviamente, si creas
pongo el ejemplo de Spotify para niños que lanzaron la semana pasada. Sí, sí, mi hija ya está con eso. Y yo decía, Spotify para niños realmente hace falta. Y claro, te pones a pensar desde el punto de vista de marketing, obviamente es una herramienta para tratar de vender más y todo lo demás. Pero claro, si llega un punto en que las mismas empresas vamos a ser culpables de que cada vez nos cueste más conseguir esos posibles clientes, porque inventamos tantas cosas, que al final las personas son personas que nos cuesta mucho decidir esto o aquello, y este me cuesta muchísimo, más, este me cuesta menos. Entonces eso es lo que vamos a ocasionar. ¿Sabes dónde yo veo? Hemos hecho alguna prueba de sacar solo y exclusivamente, quiero decir, va a YouTube, lo tal, pero en los otros dos canales que tenemos hay menos seguidores, hay menos viralidad de esos canales, y si lo pones a una hora determinada, de una noche determinada, lo colocas, se produce una cantidad de visualizaciones brutal. A las 9, a las 10 de la noche todo el mundo está harto, pero no se produce ningún like. Claro, porque la gente lo está viendo ¿dónde? En el televisor, y pasa de darle al like. Con lo cual entiendo que a lo mejor tiene sentido esto que nos está pasando, de desaparecer los likes como medida, pero no sé qué medida vamos a tener. Ahí depende de tu empresa y de... para que vayamos sabiendo por dónde vamos en las redes sociales. Pero eso será ya para el año que viene. Este año yo creo que estamos bien tupiditos con lo que tenemos, ¿no? Sí, bueno, y seguirnos preparando. Lamentablemente las redes sociales a veces cambian y a nosotros los usuarios simplemente nos quedan 2-3 meses por delante para adaptarnos a ese cambio, que nadie nos preguntó, nadie nos dijo nada, y así también nos pasan las herramientas. O sea, nadie nos avisa nada, algo cambia y tenemos que adaptarnos a ello. Pero corriendo sobre la marcha, ni 2-3 meses, pumba, de pronto ha cambiado esto y aquí qué ha pasado, ¿eh? Exactamente. Entonces, bueno, como usuarios lo que debemos saber es que las redes sociales siempre van a estar cambiando, porque bueno, son empresas que viven de innovar también, de tratar de hacer las cosas nuevas y distintas, y bueno, no tenemos que tratar de no molestarnos o molestarlos lo menos posible porque la red social cambió. Señoras, señores, este señor tiene que venir más, tiene que contarnos más, porque sabe mucho de redes sociales, y yo la verdad es que tenemos de vez en cuando conversaciones sobre esto precisamente, y a mí me gustaría que vinieras más, al menos una vez cada 6 meses, no una vez al año, ¿te parece? Vamos a tratarlo. Además aquí en el Dublín se come muy bien, se charla luego mucho después si puedes, y se disfruta mucho en un programa de estos, no solamente haciéndolo, sino el post-programa es muy divertido, con lo cual con más motivo, ¿te parece? Claro que sí. Tío, muchas gracias, ¿eh? Espero que vengas enseguida el año que viene y cuando tú quieras, ¿eh? Sí. Y seguimos hablando ahora de la comida. ¿Nos vamos a comer el menú del Dublín, que es bueno? Sí, claro que sí. Señoras, señores, este señor vendrá muy pronto. Ya me ha dicho que va a venir, no va a tardar un año largo como esta vez. Y a mí me tienen que aguantar mañana y yo se lo agradezco una barbaridad. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, hasta mañana. Chao, chao. No me sé ninguno, yo soy muy malo contando chistes. Demasiado malo. Uno de Chávez. No. Con mi comandante galáctico los chistes son difíciles. No, no, casi mejor no, que los crujan, macho. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos.
Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.
¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.